¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cuida tus encías. Cuida tus encías en directo. Este espacio de divulgación audiovisual online, este pequeño y humilde programa de televisión online organizado por la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, cuyo objetivo es el de llegar a todos los miembros de esta sociedad que estén interesados en la salud de sus encías, en la salud bucodental. Yo espero que ustedes tengan una salud fuerte, pero si no fuera el caso, este también puede ser un contenido interesante, sobre todo en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de una patología con mucha prevalencia en nuestro país y en el mundo en general. Estamos hablando de la EPOC. Hablaremos con su portavoz, la portavoz de la Asociación de Pacientes EPOC en España, Nicole Haas, pero vamos a contar también con la presencia de Gerián González, odontólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Enseguida les presento, porque queremos buscar la relación que existe entre la salud bucodental y esta patología respiratoria que es la EPOC. Como saben y les contamos habitualmente, la salud empieza siempre por nuestra boca y la relación que existe entre la salud general y nuestra boca es directamente proporcional en muchos aspectos y en muchos campos. De hecho, hablamos mucho de ello en la página web de Cuida tus encías, porque aparte de este programa audiovisual, existe una página web, cuidatusencias.es. Está pensada para todos ustedes, organizada de una forma periodística, con reportajes de todo tipo, relacionando todo tipo de patologías con la salud bucodental, apostando por la higiene fundamental, cómo tenemos que lavarnos la boca, cómo tenemos que lavarnos los dientes, cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tener en cuenta de cara a prevenir patologías de todo tipo. En definitiva, cómo aprender a cuidarnos. Y ustedes pueden recibir, si se suscriben al newsletter, esas informaciones ya no solamente en la web, que pueden consultar, sino en su propio correo electrónico. Así que yo les animo a que se suscriban directamente a la página web de Cuida tus encías y reciban esa información. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos metemos con el tema capital del día de hoy. EPOC y salud bucodental. ¿Existe relación? Pues ya vamos a entrar de lleno en materia. Saludo a nuestros invitados. Empiezo por la doctora Nicole Haas, que es portavoz de la Asociación Española de Pacientes de EPOC. Nicole, bienvenida una vez más a Cuida tus encías. Muchas gracias, Ángel. Encantada de estar hoy con vosotros en Cuida tus encías y muchas gracias también por darnos voz a esta patología tan importante que veremos que tiene mucha relación con el tema de las encías. Sin duda, estoy ávido de escucharos a los dos. También quiero saludar a Gerián González, que ya ha participado también en algún Cuida tus encías con nosotros. Él es licenciado en odontología, máster en periodoncia e implantes y lo estamos saludando esta tarde desde su Tenerife natal. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerián? Buenas tardes, Ángel. Encantado siempre de estar aquí. Ya sabéis que a mí la promoción de la salud bucodental y sobre todo en su relación con la salud general es importantísimo desde el punto de vista de prevención. Pero ya hablaremos y estoy encantado siempre de estar aquí. Pues muchas gracias a los dos por aceptar la invitación. Nicole, empiezo contigo preguntándote, vamos a posicionar un poco a nuestros espectadores. ¿Podrías definirnos qué es la EPOC? Sí, la tengo que definir porque de hecho es muy poco conocido, desgraciadamente. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, los anacrónicos son lo que es el tema de la EPOC. Digo que es muy poco conocido, aunque afecta a casi 3 millones de pacientes en España, porque se hizo un estudio hace muy poquito y se vio que solamente el 27% de la población realmente conocía lo que es la EPOC. Si digo enfisema o digo
Bronquitis crónica igual os suena un poquito más, ¿no? Pero es una enfermedad respiratoria que afecta a lo que son los pulmones, que produce disnea, produce dificultad a la hora de respirar. Muchos de nuestros pacientes tienen mucha tos, también tienen opresión en el pecho y cualquier esfuerzo que están haciendo pues les cuesta muchísimo. Quiere decir que es una enfermedad invalidante, muy, muy, muy invalidante y desgraciadamente no curable y progresiva. Problema que tenemos que desgraciadamente se detecta muy tarde. Has dicho que son 3 millones, esa es la prevalencia, 3 millones de personas Es solo que en nuestro país. son más, es decir, que también me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Según el estudio PISCAN2, la prevalencia está en 11,8% de toda nuestra población. Si lo aplicásemos a lo que es el tema de la estadística, a lo que es el Instituto Estadístico, hablaríamos de 3.195.000 pacientes que teóricamente tienen la EPOC. Digo teóricamente porque desgraciadamente tenemos un gran infradiagnóstico, es que solamente una persona de cuatro mayores de 40 años está diagnosticado con la EPOC. Es decir, que imaginaros esto, que hay cuatro personas y solamente una persona está diagnosticado. También deciros que cada 20 minutos, y esto quizás es una noticia un poco fuerte, pero tengo que decirlo, cada 20 minutos se muere una persona de EPOC. Es la cuarta causa de muerte en España y a nivel mundial la tercera causa de muerte. Si bien es cierto que aquí en España estamos un poquito mejor con respecto a lo que es la mortalidad, pero en cuanto a prevalencia, España ha ido a peor. Es decir, que cuando teníamos una prevalencia del 10,8% hace 10 años, hemos ido en incremento. Así que en otros países europeos están un poquito mejor que nosotros. ¿Y cuáles son las causas, Nicole, que están detrás de esta enfermedad respiratoria? Siempre se ha hablado del tabaquismo, ¿no? El 85% de nuestros pacientes son fumadores o exfumadores. Hay que decirlo, me apena mucho decirlo, que un tercio de nuestros pacientes siguen fumando, eso es la realidad. Sabéis que el tabaquismo en sí también es una patología. Pero hoy en día no solamente hablamos de tabaquismo, también hablamos mucho de lo que es el tema de contaminación atmosférica, de todo lo que es el cambio climático, es decir, que hay otros factores que también influyen a la hora de desarrollarse una EPOC. Lo que está claro es que el tabaquismo prevalece por encima de todo, ¿no? Gerián, quiero preguntarte, ya que estamos evidentemente en el entorno del que estamos hablando, además Nicole ha hablado de una enfermedad prácticamente silenciosa también, ¿no? ¿Existe relación entre la EPOC y la salud bucodental? Sí, claro, lógicamente, vamos a ver. Tenemos que entender que la boca es una puerta de entrada al organismo, ¿de acuerdo? Y en este caso, sobre todo, las vías aéreas superiores e inferiores. Claro, si tenemos una boca que básicamente está en salud, pues tenemos las bacterias que son sanas, pero cuando la tenemos en patología, es decir, en periodontitis, estas bacterias son bastante, como su nombre indica, patógenas y pueden pasar a la vía aérea superior e inferior y contaminarla y producir inflamación. De hecho, la EPOC tiene una gran parte de inflamación, en este caso producida por el tabaco muchas veces, como bien decía Nicole, y esta inflamación es importante. Tener en cuenta que la boca, cuando está inflamada, cuando tenemos una periodontitis severa o avanzada, el grado de superficie de inflamación de la boca corresponde alrededor de una mano, de la palma de una mano inflamada. Y esto es importantísimo porque no solamente es inflamación, sino también son bacterias, cantidad de bacterias. Entonces, claro, estas bacterias tienen la capacidad de ser aspiradas y producir un cambio en ese tejido pulmonar, en esos bronquios, para dar lugar a mayores episodios, en este caso, de bronquiolitis o incluso de enfisema, como hablaba Nicole. Entonces, creo que es importantísimo entender un poquito la relación entre la EPOC, ¿de acuerdo?, y las enfermedades de las encías, que tanto directamente por las bacterias o por el grado de inflamación indirectamente puede afectar a tener mayores episodios de EPOC. Esto no quiere decir que la periodontitis vaya a producir la EPOC. Ojo, no he dicho eso. No tiene nada que ver, es completamente indiferente. Pero sí es verdad que la periodontitis puede agravar esos episodios anuales que pueda tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Porque, Nicole, Eso. ¿qué enfermedades respiratorias produce esta situación?
Bueno, yo quería hacer primero un hincapié en lo que decía Gerián, efectivamente, que es muy, muy importante ver esta relación de lo que es la periodontitis y lo que es el tema de la EPOC. Hay que tener en cuenta que nuestros pacientes ya por sí son inmunodepresivos y que tienen ya por sí una deficiencia muy importante. Luego hay que tener en cuenta que tienen el problema del tabaquismo, muchos de ellos. Sabéis que el tabaquismo afecta directamente a lo que son las encías en este caso. Y luego también se tratan con corticoides inhalados. Los corticoides inhalados también, lógicamente, también afectan lo que es la boca. Y muy importante lo que decía el doctor también, que la boca, por la boca pasa todo, pasa absolutamente todo, y todas las bacterias, y las bacterias van directamente a lo que son los pulmones. Entonces, también recalcar esto, que nuestros pacientes de EPOC, si no tienen una buena higiene bucodental, desde luego tienen más, nosotros lo llamamos exacerbaciones, agudizaciones, tienen más dificultades a la hora de respirar y muchos de ellos tienen más ingresos hospitalarios. Parece mentira que realmente es así, pero efectivamente es así. Y tú me preguntabas, Ángel, respecto a lo que son las enfermedades. Bueno, pues normalmente también una mala higiene bucodental también está relacionado con estoy fatal. Palabra difícil. Neumonía. Neumonía, es una neumonía, neumonía. Así que bueno, nos reímos porque de verdad que no es para reírse porque es muy serio, es muy serio. Es decir, que para nuestros pacientes el tema de la higiene bucodental es muy importante y deben de pasar por el odontólogo como mínimo cada 6 meses. Gerián, salvando un poco las distancias, es algo parecido a lo que nos han explicado o nos habéis explicado los especialistas de odontología con respecto al tema del COVID, ¿no? Es decir, una buena salud bucodental al ser un virus respiratorio, ¿no? ¿Que sería algo parecido? A ver, ¿Entendido? ten en cuenta que el COVID en este caso es un virus respiratorio que afecta también a las vías aéreas superiores e inferiores. Entonces, tener en cuenta que el grado de inflamación, que tanto que puede producir por sí misma la periodontitis como las bacterias y en otros tejidos también, pues lógicamente está en esto. De hecho, cualquier tipo de virus respiratorio puede afectar a las exacerbaciones de la EPOC en este caso. Entonces, Sí. claro, todo esto tiene. Está en relación. Una cosa que decía Nicole, que es que tienen que pasar los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen que pasar por el dentista mínimo cada 6 meses. Hay un estudio muy bonito, de hecho publicado en 2021, del efecto del tratamiento. Uno, tiene tres grupos. Un grupo control donde no hacen nada, un grupo donde solamente van cada 6 meses por el dentista para hacer un chequeo y simplemente una limpieza muy superficial, y luego tratamiento periodontal intenso, que sería raspado y lisado radicular. En este caso sería antibiótico, pero se podría mandar con antibiótico en función del grado de periodontitis. Pues bien, lo que ven que básicamente que solamente el hábito de ir cada 6 meses, de acuerdo al dentista, en este caso al periodoncista, disminuye el número de exacerbaciones de la POC al año. Es decir, que disminuye entre uno o dos episodios, una o dos exacerbaciones de la EPOC al año, porque es un estudio a 12 meses. Pero es que además el tratamiento periodontal de estos pacientes que tienen periodontitis y además EPOC, lo que hacen es que disminuye muchísimo más el grado de episodios o de exacerbaciones de la EPOC a un año. Y esto es importantísimo porque estamos hablando de prevención, básicamente. Y claro, ya como decía Nicole, de que estos pacientes terminan al final ingresados en el hospital. ¿Sabéis el coste del ingreso hospitalario por estos pacientes con ventilación asistida y Sí. tratamiento que requiere no solamente corticoides, sino mucho más tratamiento de esos pacientes a nivel hospitalario? Claro, es que si nos ponemos a evaluar todos los costes que podríamos reducir en la sanidad pública, son importantísimos simplemente con un hábito saludable como es ir al dentista. Entonces, creo que es Está claro. importantísimo. Ese Adelante, mismo Nicole. estudio también, efectivamente, yo también lo conozco, decía que hay menos demanda médica si realmente el paciente cuida su salud bucal, eso por un lado, y por otro lado también incluso se reduce la tasa de la mortalidad de nuestros pacientes, muy importante. Por eso digo, el tema que estamos tratando es de máxima importancia y relevancia para el paciente EPOC, por supuesto.
Y relacionándolo un poco con lo que decías al principio, Nicole, la EPOC es una enfermedad, entre comillas, silenciosa, desconocida, con un infradiagnóstico. Quizás esas visitas de las que estaba hablando Gerián podrían ayudar y arrojar un poquito de luz para identificar casos no identificados hasta el momento. Ojalá, ojalá. Yo, a ver, yo confío muchísimo en los odontólogos porque, por un lado, detectan lógicamente tabaquismo. Eso ya por sí es súper importante para nuestros pacientes. Pero por otro lado, también pueden ver una serie de otras cuestiones, como puede ser la disnea, que nos podría ayudar o que le podría ayudar a este potencial paciente para ir al médico y realmente hacerse un test, una espirometría y ver hasta qué punto realmente tiene un problema pulmonar o no, ¿no? Yo creo que debe haber un trabajo en equipo en este caso y podríamos trabajar conjuntamente. ¿Cómo lo ves, Gerián? Yo, de hecho, se me acaba de ocurrir una idea así del aire, que voy a hacer un poquito de brainstorming en este caso, porque dado que hemos hecho la Sociedad Española de Periodoncia, junto con una red de clínicas que están adscritas a la sociedad, han hecho un estudio del diagnóstico de prediabetes y diabetes en la clínica dental mediante un cuestionario, una toma de hemoglobina glicosilada y un examen periodontal. Bien, pues se puede diagnosticar en un grado bastante alto pacientes con prediabetes que no han sido diagnosticados previamente, porque mediante este cuestionario, mediante la toma de hemoglobina glicosilada y el examen periodontal, tienen una sensibilidad y una especificidad por encima del 80%, que es altísima. Entonces, dentro de la EPOC, por ejemplo, se me ocurre hacer un cuestionario, es decir, si el paciente ha tenido disneas o no, grado de, por ejemplo, de bronquitis que hayas tenido al año o de estar simplemente malo al año, por ejemplo, tasarlo, hacer con un poquito esa anamnesis que no se hace de manera habitual. Se podría hacer incluso en el Sí. dentista, evaluarlo a nivel periodontal. Y una vez que tienes esto, 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 lo cumples, lo mandas a su médico de cabecera, que luego lo remite luego al neumólogo correspondiente. Y ahí va a hacer la espirometría y, por tanto, el diagnóstico. Se podría Sí, hacer eso de esa sería manera. Creo que fantástico. se me acaba de ocurrir. Claro. No, no, es que, a ver, que ya existen este tipo de test que son solamente 5 o 6 preguntas, lo mismo que tenemos también en el tabaquismo, por ejemplo, el test de Fagerston, ¿no? Que son un par de preguntas muy sencillas y simplemente contestando esas preguntas ya nos da una pequeña orientación si realmente está pasando algo, ¿no? Ojalá, eso sería fantástico. Luego también hay que hacer la espirometría. Es decir, sería fantástico hacerlo entre asociaciones de pacientes, odontología y también en este caso atención primaria, porque ya sabéis cómo está la atención primaria actualmente, ¿no? Y también hago un poco hincapié en la importancia del odontólogo. Nuestros pacientes deberían tener esta revisión del odontólogo, deberían tener la recetado, prescrito por parte de lo que es su médico de atención primaria o neumólogo, que hagan esta revisión con odontología, ¿no? Que actualmente no lo tienen. Pues oye, si aquí ha nacido un proyecto, esto es maravilloso. Ojalá. Hay que recordar permanentemente que las clínicas dentales son centros de salud, son centros sanitarios y pueden ser muy aprovechables. En diabetes ya se están consiguiendo cosas, sin duda, ¿no? Yo os quería comentar también mucho a nuestros pacientes, bueno, precisamente por el tema de la periodontitis, luego también tienen las pérdidas de las piezas dentales, es decir, que, y esto Es lo que le iba a conlleva. plantear ahora a Ah, Gerián. vale, perfecto, ya me No te estoy escucho, enlazando. pero te escucho, Nicole. Sí. Y esto conlleva, bueno, ya por sí sabéis que a la hora de masticar, esto supone un gran esfuerzo para lo que son nuestros pacientes. Entonces, esto ya conduce o puede conducir a una cierta desnutrición por parte de nuestros pacientes. Por eso nosotros siempre recomendamos, si tienen disnea, si tienen dificultad a la hora de masticar, o que hagan una dieta blanda, pero que se nutran adecuadamente, ¿no? Que cumplan con todos los hábitos saludables que realmente tienen que cumplir. Pero en este caso, los pacientes, y esto sí que es un problema que nosotros tenemos muchos problemas con estos pacientes que les faltan piezas
y que no pueden tener la implantología o no pueden beneficiarse de la implantología por la circunstancia que tienen ellos por ser pacientes de EPOC, ¿no? Entonces, todo esto conlleva a una importante desnutrición. Tenemos algunos pacientes que, no sé, que pesan 40 kilos, 41 kilos, y eso es un problema porque para nosotros es más problemático un paciente que tiene poco peso que un paciente que sea obeso, ¿no? Porque el paciente obeso en este caso tiene menos dificultad de superar una agudización, una exacerbación. En cambio, una persona que realmente está desnutrido y tiene poco peso lo tiene más complicado. Entonces, hay dos problemas muy grandes para nosotros, que también no solamente es la periodontitis en sí, sino también lo que son las pérdidas de las piezas dentales, ¿no? Y al respecto, Gerián, existe también ciencia y estudios, ¿verdad? Quería preguntarte por ellos. Sí, hay estudios, pero prácticamente la gran mayoría, el gran peso de la evidencia científica es sobre todo la aspiración de ciertas bacterias. De hecho, hay bacterias, por ejemplo, como el Fusobacteria nucleatum, que es una bacteria periodontal que se encuentra en pacientes con periodontitis moderada a severa, que de hecho es un patógeno de colonización secundaria, en este caso, que puede coagregarse con ciertas bacterias típicas de la bronquitis, de la bronquiolitis, como es la Pseudomonas aeruginosa, que pueden producir este tipo de exacerbaciones, ¿vale? Entonces, sí, lo de las piezas dentarias es importante, dado que el peso, como decía Nicole, es importante. Pero, claro, ¿qué es más importante en este tipo de situaciones? Pues la verdad que hay que estudiarlo mejor, porque hay que estudiar ambas situaciones en el mismo estudio para ver qué pesa más, a ver qué es más importante. Lógicamente, estos pacientes se podrían aprovechar de la implantología. Hombre, yo creo que teniendo cierto primero, lógicamente, estos pacientes para realizar implantología, lo primero que hay que hacer es tener una boca sana. Tenemos que conseguir que estos pacientes consiga una buena higiene oral para luego dar el segundo paso y poder pasar a la implantología. Entonces ya estamos reduciendo el riesgo de estos pacientes a tener una exacerbación de la EPOC, de la enfermedad pulmonar sustrida crónica. Esta reducción puede ayudarnos a lugar a reponer esas piezas sin ningún tipo de problema. Otra cosa es también el nivel socioeconómico de estos pacientes, que muchas veces pues puede también estar afectado. Y esto, lógicamente, pues, hombre, yo quisiera ir hacia una sanidad pública en total, es decir, que estos pacientes pues puedan tener de manera de la sanidad pública dar lugar a que tengan acceso a sus implantes dentales, por ejemplo, como en el Sistema Nacional Sueco, que sí lo tienen. Pero claro, todo esto tiene que estar bien gestionado y esto es pues un caballo de batalla de los odontólogos y sobre todo también del Ministerio de Sanidad, que nos ponen siempre muchos problemas, básicamente. Sin duda, Aún duda. así, mejor salud bucodental o menos visitas al odontólogo. Entonces, hay que insistir en que los pacientes realmente hagan esta higiene como lo tengan que hacer para no tener que ir al Exacto. odontólogo o cuando vayan simplemente para una revisión, pero que no tengan ningún problema extra, ¿no? Nicole, Exacto. ¿existe conciencia entre los pacientes con EPOC con respecto al tema de la higiene bucodental o falta? Que lo están padeciendo directamente, sobre todo por lo que os comentaba antes, ¿no? Porque le produce mucho esfuerzo a la hora de masticar. Incluso lo que es la propia digestión que tienen nuestros pacientes, pues les produce un sobreesfuerzo impresionante, ¿no? Entonces, a la hora de comer, Claro, son conscientes cómo realmente afecta, ¿no? El tema. Dime. el problema de la periodontitis es, como ya sabéis, es la movilidad. Es cuanto mayor, más avanzada sea la enfermedad, mayor pérdida de piezas, pero también mayor movilidad. Claro, si tienes unos dientes móviles que no tienen capacidad para tener una buena masticación, pues lógicamente va a empeorar, en este caso, pues lo que decía Nicole. Entonces, lógicamente son varios factores a tener en cuenta y claro, el tratamiento periodontal mejora esa movilidad, mejora que ese paciente pueda obtener una mejor función y al tener una mejor función porque el diente es menos móvil, pues a lo mejor podría mejorar esa parte. Entonces, Eso sí lógicamente todo pesa. lo estamos viendo y de hecho existen también algunos estudios, hay evidencia científica al respecto, que realmente que tengan el tratamiento, si ya tienen esta problemática, pues tengan el tratamiento para no ir a más, ¿no? Eso es importante, sí.
Porque, Nicole, ¿hay algún tipo de limitación o alimento prohibido para las personas con Bueno, EPOC? en un principio nosotros siempre recomendamos cumplir con todo lo que son los hábitos saludables en cuanto a nutrición, es decir, bueno, que tomen verduras, mucha proteína también, que no coman fritos, poco azúcar y demás, lo normal. Luego se habla mucho lo que es la vitamina D también, que es, bueno, muy popular la vitamina D en este caso, ¿no? Pero en un principio, pues, hay que tener en cuenta hasta qué punto o qué grado tienen nuestros pacientes. Los pacientes que tienen un grado ya un poco más severo, que puede ser un grado 3, o les cuesta mucho masticar, en este caso, como dije antes, les recomendamos una dieta blanda. Eso no quiere decir que se tomen solamente sopitas, pero que tomen algo que no les suponga masticar con mucho esfuerzo, ¿no? Hemos pasado por encima del tema del tabaquismo al principio, definiendo lo que es la causa principal. Me gustaría profundizar un poquito más en estos últimos minutos con respecto al tema del tabaco. El tabaco es muy malo y esto hay que recordarlo permanentemente. Dejen de fumar, este sería el primer mensaje. Pero en la segunda parte hay que empezar a explicarle a la gente también o repetirle a la gente cuáles son los efectos del tabaco. Gerián, te quiero preguntar, ¿cuáles son los efectos del tabaco en nuestras encías? Es decir, si yo fumo, ¿qué le pasa a mi organismo en ese punto concreto? A ver, básicamente el tabaco es un factor de riesgo de la periodontitis, es decir, los pacientes que son fumadores tienen de entre 8 a 12 veces más riesgo de presentar periodontitis avanzada, con lo cual esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿de acuerdo? Claro, cuanto más fumas, peor periodontitis. A peor periodontitis, mayor exacerbación de la EPOC. Entonces, claro, es todo un círculo vicioso que es que nunca termina. De hecho, nosotros, los periodoncistas y los dentistas, somos grandes promotores de salud en ese aspecto, porque, claro, los pacientes que tienen que hacerse tratamientos dentales son visitas continuas al dentista. Y en este caso, desde mi punto de vista del periodoncista, que los tenemos en mantenimiento, hacemos mucho, vamos a traer de la palabra del inglés coaching, sobre los pacientes para dejar de fumar. De hecho, yo soy muy insistente en dejar de fumar cada vez que les veo. Bromeo, pero luego el mensaje es: hombre, pues fíjate cómo a ir disminuyendo el tabaco vas mejorando, un refuerzo positivo en cada visita para que ese paciente pues al final termine dejando de fumar. O pues haciendo como un padre, en este caso, es decir, mira qué mal vas, fíjate cómo vas, deja de fumar porque si no al final te quedas sin dientes. Si no quieres parecer pues como el que asistía a televisión, que tenía solamente un diente, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Sí, Pero que el cuñado, ¿no? Cuñado. si no quieres parecer un cuñado, pues o lógicamente deja de fumar, que además también le refuerza en el sentido, ¿sabes lo que gastas en tabaco al mes? Se sabe, porque en Canarias, por ejemplo, puede estar a 3, 4 euros el paquete, pero en la península está entre 5 o 6 euros el paquete. Si te fumas un paquete diario, dos, pues vete sumando al mes. Entonces, claro, es que todo lo que hacemos de coaching al paciente cuenta. Y creo que deberíamos tener esa promoción de salud de dentistas, no pasar tanto del paciente sin insistir, 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 porque lógicamente va a ir mejor ese paciente. Vamos a estar promoviendo hábitos saludables y lógicamente va a mejorar su salud sistémica. Nicole, entiendo que estás totalmente de acuerdo, que lo del tabaco no es un tema puntual, es algo, como estaba diciendo Gerián, de estar permanentemente recordándolo allá donde se pueda, ¿no? Sí. Bueno, a ver, sabemos que el tabaquismo es una patología, es una enfermedad en sí, así que no simplemente es un hábito, como algunos lo quieren ver, sino que realmente es una enfermedad. Superar esta enfermedad no es fácil tampoco. Entonces, supone ya no solamente la voluntad propia, sino muchas otras cuestiones más. Antes, Gerián hablaba también de lo que es la anamnesis. Yo siempre intentaría implicar también a lo que son los familiares, amigos, mujer, marido, hijos y demás, que ayuden también, que ayuden en este caso a los pacientes para superar lo que es el tema del tabaquismo, ¿no? Porque no hay cosa peor que una persona esté fumando y la persona que está al lado tuyo no está fumando, ¿no? Entonces, insistir un poco en esto en cuanto a los dientes, por lo amarillo que están los dientes, lo mal que hueles, la halitosis y no sé, conceptos quizás un poco más
visibles para lo que es el paciente. Y bueno, que también la tos, que vosotros lo veréis también, si estás haciendo un tratamiento, de repente el paciente empieza a toser, pues lógicamente te limita también a la hora de hacer tu propio tratamiento también, ¿no? Así que el tema del tabaquismo es un tema muy complejo que tenemos que atacarlo todos en conjunto y superarlo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, también comentar, antes hablabas de Canarias, si vosotros tenéis algunos proyectos por parte de lo que es el gobierno canario con respecto a lo que es el tema del tabaquismo, pero también tengo que deciros, y el otro día se lo dije al consejero de salud también, el número de pacientes EPOC que siguen con el tabaquismo es superior en Canarias que en otras comunidades autónomas. Quizás por el precio puede ser, ¿no? Pero tenemos casi el 40%, según un estudio científico que se hizo precisamente en el Hospital La Candelaria y en el sur de Tenerife, hay un 40% de pacientes de EPOC que siguen fumando. Y esto es muy triste, muy triste. A No, nivel de España tenemos. es que Dime. en Canarias tenemos un problema enorme, porque en Canarias no solamente que tengamos, fíjate, el porcentaje de pacientes con EPOC, sino es que tenemos también un grado de obesidad que supera el 50% de la población. Y es que desde las instituciones no se hace nada, básicamente, porque si se tasara mayor el tabaco aquí en las islas, pues lógicamente el paciente, que además sabemos que la población canaria, en cuanto al salario, el salario mínimo que se interprofesional en Canarias es menor, es decir, que tienen menos poder adquisitivo. Y a su vez somos los que, fíjate, los que más fuman con EPOC. ¿Cómo se mide eso? ¿Qué proyecto hay de futuro en la sanidad canaria para evitar eso, ese tipo de situaciones? Claro, es una pregunta que acabas de lanzar al aire, muy importante. Sí, Que yo podría quería contestar comentar una la cosa. ministra de Sanidad, futura candidata, ¿no? Al gobierno canario. Yo quería comentar una cosa que tiene que ver tanto con el tabaquismo como también con el tema de la EPOC, que es el porcentaje de mujeres que están fumando y también el porcentaje de mujeres que actualmente tienen EPOC. En los últimos 10 años se ha aumentado el porcentaje de mujer EPOC en un 70%, no 7%, 70%. Y el tabaquismo también está creciendo muchísimo en la mujer. Entonces, lógicamente, hay una relación muy directa también entre tabaquismo, EPOC y demás que estábamos comentando también. Entonces, hay que mirar mucho a la mujer en este caso también, ¿no? Y a la gente joven, ¿verdad, Nicole? Porque el consumo del tabaco en gente joven se ha disparado también. Sí, y además otro tipo de tabaco también, ¿no? Sí, el inhalado, el vapeo y demás, que parece ser que es menos dañino, pero sí que lo es mucho más dañino en algunas cuestiones. Entonces, esto evidentemente los odontólogos también lo pueden detectar, ¿no? Cuando va alguna persona joven y demás, ¿no? La persona joven igual no va tanto por una revisión, sino va para una limpieza y demás, porque sus dientes están amarillos, pero es el momento también de recordarle, oye, deja de fumar, porque si sigues fumando vas a tener problemas con tus pulmones y vas a estar con una EPOC o con una bronquitis crónica, enfisema, lo que sea, que te va a condicionar para toda la vida, ¿no? No, lógicamente es importantísimo y además cuanto más, lógicamente el cambio de paradigma de la población joven a nivel actual, que estamos más ligados al trabajo, estamos más ligados a redes sociales, quizás aguantamos más estrés emocional, pues quizás por el cambio de hábitos que hemos tenido en la actualidad, todo eso lógicamente pesa. Y claro, todos estos pacientes vienen por la consulta, como bien decía Nicole. Pues simplemente hacer una limpieza o blanqueamientos, porque dices, es que tengo los dientes amarillos. Y claro, tenemos que ir más allá nosotros e intentar hacer un diagnóstico, una anamnesis, decirle, hacer un cuestionario, pues con lo que decía antes, un cuestionario, pues oiga usted, ¿fuma cuánto fuma? Fuma una cajetilla diaria. Bien, segunda pregunta, ¿usted tiene episodios de tos productiva diariamente o semanalmente, etcétera, etcétera? Sí, no, ¿cuánto? Esto. ¿Cuántas veces ha cogido una bronquitis al año? Esta, tan, tan, tan. Y así podemos decir, vamos a ver ahora su boca.
Pues fíjese, usted tiene a lo mejor bolsas de manera generalizada. ¿Tiene usted una periodontitis a pesar que tenga 30 años de manera generalizada? Oiga, usted debería ir por su médico de cabecera para pedir una espirometría y ver qué tener y concienciarse sobre su estado de salud actual. Creo que es importantísimo todo esto. Creo que deberíamos ir hacia un diagnóstico integral de pacientes. Ir hacia un diagnóstico para, sobre todo para prevención, vuelvo a insistir, para prevenir desarrollo de este tipo de situaciones que lógicamente tienen todo un coste. Creamos que no tiene coste, pero es que tiene un coste bestial a la sanidad pública. Totalmente. Un apunte importante, ha incrementado mucho también el fumador dual, no solamente el que fuma tabaco en sí, sino el que fuma hachís, muchísimo, ¿eh? Y no me estoy refiriendo solamente a lo que son los pacientes jóvenes o lo que son las personas jóvenes, sino nosotros tenemos muchísimos pacientes de 60 años que son fumadores duales, así que fuman tabaco, pero también fuman marihuana, muchísimo. ¿Será por ansiedad también? Antes lo comentabas, Terian, nosotros también tenemos una predisposición a aparecer antes. Ansiedad, depresión superior al 40%, y esto es algo muy importante. La propia disnea, la falta de aire, ya te supone por también un estado de ansiedad muy importante, y posiblemente esto ha hecho que también haya incrementado también esta dualidad de fumar, ¿no? Que no solamente fuman tabaco, sino fuman tabaco y hashish. Y no solamente gente joven, sino, lo estamos viendo cada vez más, gente con 55, 60 años, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ha incrementado un montón. Es que los hábitos son increíbles, la verdad. Y también hay que hacer hincapié, no solamente a los fumadores duales, sino también, como decías antes, a los vapers, ¿no? A lo de los vapeadores estos, que están muy de moda, que no por intentar ser menos nocivo porque tiene menos nicotina, va a ser mejor, porque al fin y al cabo, estos vapers al final consumen más de 2 paquetes diarios. Y Y entra al al pulmón, y final. entra al pulmón. Es que al final es la misma cantidad de productos nocivos que te entran al organismo y que no tienen ningún sentido y estás fumando más de 2 paquetes diarios. Entonces, es que quizás deberíamos de intentar hacer más hincapié en que no por fumar otro tipo de cosas que quizás tengan menos porcentaje de nicotina van a ser menos dañinos. ¿De Así acuerdo? es, Entonces, así es. hay que Es insistirlo. una cuestión, sin duda, es una cuestión de salud pública, ¿no? Efectivamente. Así que, y esto, como tú decías, efectivamente acarrea unos costes sanitarios impresionantes y todo este dinero se podría invertir en estudios preventivos, posiblemente también en costear de alguna forma lo que son las visitas al odontólogo o hacer algún proyecto conjunto que sería en beneficio. Para todos, ¿no? Para toda la sociedad en su conjunto también, ¿no? Es que se podría hacer desde 1000 puntos de vista, porque, bueno, tenemos un sistema sanitario público, muy bien. Si usted no quiere costear de manera directa, de acuerdo, el tratamiento periodontal, tú sí lo que sí puedes controlar son la patología que tienen nuestros pacientes. Paciente con diabetes, paciente con EPOC, paciente con tal. Entonces, desde la sanidad pública se podría hacer. En este tipo de pacientes tienen mediante un sistema de copago, pongamos que esos, cuando ellos cogen sus facturas del dentista, van a su declaración de la renta, lo publican y eso se le resta entero. Por ejemplo, podría ser un buen sistema. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al fin y al cabo, podrían acceder a ello. ¿Qué pegas Sí. tiene? Que, claro, esos pacientes que van al dentista luego no hacen en realidad el hábito de saludable de reducir en cantidad todos los hábitos nocivos que tiene. Pero tampoco es un sistema de control estricto. Bien, yo hablo de formas, estoy lanzando como Ideas. Ideas al aire de intentar ver cómo Vale. intentar mejorar la salud de nuestros pacientes porque es algo fundamental. Es que hospitalizaciones, cirugías para intentar a lo mejor pues reseccionar gran parte de pacientes con enfisemas, yo qué sé, mil tipos de situaciones que tienen un gasto bestial a la sanidad pública se podrían evitar.
De manera muy, muy sencilla. Es que es muy sencilla. Es que, por ejemplo, Yo, pacientes papá, con diabetes que tienen sí. un periodontitis avanzada y tienen diabetes tipo 2 descontroladísima, tienen 5 a 6 veces más riesgo de tener un fallo renal terminal. Y lo que al final conlleva trasplantes. Es que esto es Está lo claro, está mismo. claro. Se extrapola lo Evidentemente. mismo. Sí, Entonces la es EPOC que conlleva la EPOC conlleva unos costes directos e indirectos que superan los 1.000 millones de euros al año. Está demostrado y hay evidencia científica al respecto. Así que es mucho dinero, es mucho dinero. Y es que es nuestros mucho pacientes, dinero. Es que es... claro, y nuestros pacientes tienen unas exacerbaciones, unas agudizaciones como media de 1,5 a 2 al año. Es decir, que son hospitalizaciones que lógicamente cuestan un montón de dinero, como decías antes. Creo Sí, que con mucho que hacer. el mensaje está meridiano, clarísimo. Nos estamos quedando sin tiempo y lo vamos a dejar aquí, pero yo creo que tenemos que volver a hacer pronto un nuevo encuentro para ver si estas ideas se pueden poner en marcha o si entre todos podemos cambiar algo. Nicole, muchísimas gracias por A darnos y vosotros. arrojarnos tanta luz en una realidad desconocida, como tú muy bien has apuntado. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Y Gerián, a ti también muchísimas gracias porque, bueno, siempre tienes ese espíritu constructivo y divulgativo que se hace tan necesario cuando hablamos de la salud de las personas. Así que muchísimas gracias también para ti. Muchísimas gracias, Ángel, y gracias por siempre invitarme a este espacio que me encanta y que ya sabes que la divulgación es importantísima. Pues tenemos que repetirlo. A los dos, un abrazo y un beso muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchísimo sobre la EPOC. Hemos aprendido muchísimo sobre. Hemos vuelto a recordar, porque tenemos que hacerlo permanentemente, la importancia de mantener nuestra higiene y de todas las relaciones que hay directas con la salud en general de nuestra boca. Cuídense, por favor, prevengan, intenten estar siempre fuertes, sanos, hábitos saludables permanentemente y mantengan siempre la salud de su boca, de sus encías. En perfecto estado de revisión. Nosotros les animamos desde aquí a hacerlo. Volveremos la semana que viene, ya será con el último Cuida tus encías de este año. Hasta entonces, les agradezco su atención y les mando un fuerte abrazo. Buenas tardes.